I'm Hannah and we're at Canby Public Library. Mi nombre es Angélica y estamos aquí en tu biblioteca pública de Canby. And we're here today to talk about our upcoming programs. The month September is upon us and we have lots of stuff planned. We're going to try to start with children events. Yes, Hannah, that sounds good because it is a lot on September, so we go back to school and go back to, with a lot of programs for all the children too. So let's start. We had a busy summer and we had a beautiful summer reading program here at the library, but now we're marching on and returning to our regular scheduled programs. We're starting with Lego Night on Wednesday, the 5th at 6:30. So if you have little ones who want to play with Lego and be creative with them, please come to the library and we'll provide all the materials, all the Legos and all the fun. Yes. Recuerda que la noche de Legos es para todos, es para ser creativos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ustedes traen toda su imaginación, nosotros proporcionamos los Legos y la noche de Legos es el miércoles 5 a las 6 de la tarde. And after Lego Night, the following week on the 13th of September at 6 o'clock, we are inviting everyone to come to our STEAM night. And we're going to explore something related to science, technology, engineering, arts, and math. And just come with the family and have fun. Ya sabes que nuestra noche STEAM es para toda la familia y en esta noche STEAM hacemos actividades relacionadas con las ciencias, la tecnología, matemáticas, arte, ingeniería y es para toda la familia como ya lo dije. Entonces todos son bienvenidos desde los más pequeños hasta los más grandes. Va a ser el jueves 13 a las 6 de la tarde. Vengan. And our family night will happen on September 27th at 6:30, and we're going to continue with more science that day. We have invited Mad Science, and they will do a program called Fire and Ice, and participants will explore chemical reactions and air pressure. That sounds very scientific and serious, yeah. But I think it will be incorporated in a lot of fun. Yes. Ya nos dijo Hannah, vamos a seguir con más ciencias y tecnología en nuestra noche en familia. Ya saben que la noche en familia es el último jueves de cada mes. Este mes de septiembre, el último jueves es el 27 de septiembre. Entonces, nuestra noche de familia va a empezar a las 6:30 de la tarde, jueves 27. Vamos a explorar el tema del fuego y el hielo. Entonces van a hacer experimentos con explosiones, con fuego, con hielo, I don't know. Vengan y diviértanse y averigüen de qué se trata. Yes, thank you. Mm-hmm. And that takes us to our teen events, which we have four scheduled every Wednesday of the month at 6 o'clock. And we're starting off with the ping pong night on September 5th at 6 o'clock. Ya saben que tenemos muchos eventos también para todos ustedes, nuestros adolescentes. Nos encanta tenerlos aquí en su espacio, el Salón de los Adolescentes. Así es que este mes de septiembre, todos los miércoles hay algo para ustedes. Vamos a iniciar, por supuesto, son cuatro miércoles, son cuatro actividades. Vamos a iniciar con el primer miércoles del mes, es Ping Pong Night y es a las 6 de la tarde. Miércoles 5 de septiembre, Ping Pong Night, a las 6 de la tarde. Vengan a divertirse, traigan a sus amigos. Yes, at the following Wednesday, on September 12th at 6 o'clock, we're inviting teens to our Maker Night. And that particular evening, we're going to make journals. So we're going to give you a journal, and you can use all your creativity to make that journal into a very attractive looking personalized book and personal item. Yeah. Yes. Bueno, el segundo miércoles del mes tenemos la noche creativa. En esta noche creativa el tema va a ser hacer como un diario. Van a hacer, nosotros les vamos a dar el diario y ustedes lo van a personalizar, los van a crear para que ustedes tengan ahí un lugar, un diario en donde ustedes puedan hacer, registrar todos sus eventos o lo que ustedes deseen. And that takes us to the following Wednesday on the 19th of September. We have scheduled our, you know, standard anime night. It's such a hit that we have another one on the 19th at 6 o'clock. Mm-hmm.
A todos ustedes ya nos han dicho con su asistencia que les gusta la noche de anime. Entonces, esta noche de anime en el mes de septiembre es el miércoles 19 y también es a las 6 de la tarde, como todos los eventos para adolescentes. And the last Wednesday of the month, on the 26th at 6 o'clock, it will be a Nintendo game night. Y el último evento es la noche de Nintendo. Va a ser el miércoles 26 a las 6 de la tarde. Ya saben, todos son bienvenidos, traigan a sus amigos, sus primos. Inviten a sus amigos a la escuela también, ahora que van a ser nuevos amigos. Yes. It's this new school year, you need to make more friends, new friends. So absolutely, and the library is the place to do that. And I just want to point out, Angelica, that when we invite teens, we are talking about students going into that are in grade 6 to 12. Yes, para todos los adolescentes del grado sexto hasta el doceavo. Okay. Okay, and that concludes our events for children and teens. Gracias por escucharnos y por vernos. Esto fue su segmento de eventos para niños y adultos en la Biblioteca Pública de Cambi. Thank you. But stay with us. We're going to talk more about events for grown-ups. If you miss anything, you can reach us on cambipubliclibrary.com.